...visión vuelve al gran teatro falla para retransmitirles un año más el pregón de la Semana Santa de Cádiz, el pregón del año 2012 este año a cargo del senador y teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández. Él será el encargado este año de saltar la Semana Santa esta semana de pasión que ya está a las puertas. El próximo domingo será ya Domingo de Ramos y Onda Cádiz además estarán directos desde muy temprano para retransmitirles y acercarle el paso de todas las cofradías tanto por carrera oficio por toda la carrera oficio además de otros puntos que, que nos acercaremos este año. Pues casi a las 12 menos cuarto de la mañana, que son ya, recuerden que hoy se ha cambiado la hora, eh, hoy esta noche las 2 eran ya las 3, eh, estamos a las 12 casi menos cuarto, empezará este pregón de Semana Santa que será presentado un año más por nuestro compañero de Canal Sur, Juan Manzorro. Este año además nombrado por el Consejo de Hermandades, eh, Cofra de Honor el otro día en un acto que se celebró en el, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, durante la presentación de la revista Gesemaní... y Juan este año tiene el honor de tener ese título de cofra de honor después de ese homenaje que le ha hecho el Consejo de Hermandades y que además es un, es un homenaje que le han hecho todos los cofrades de Cádiz después de esa presentación de Juan Manzorro. La banda de música de Maestro Galán de Rotas será la encargada de interpretar el Himno de Andalucía a las 12 en punto de la mañana. Como debe ser, a las 12, a el miembro del consejo Aarón Troncoso rezará el Ángelus. Y a partir de ese momento, escucharemos un mini concierto de marchas, también interpretado por la banda de música de Maestro Galán. Y escucharemos tres composiciones que ha elegido el propio pregonero de la Semana Santa. Escucharemos Piedad, de Eduardo López Guarrán. Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de José Miralles Alemán. Y por último, Paz y Amparo, de Pedro Morales Muñoz tres marchas profesionales dedicadas a tres cofradías de Cádiz, a tres titulares de corporaciones de piedad, precisamente, que es la corporación a la que pertenece. ...nuestro pregonero de la Semana Santa... que recordar que José Blas Fernández... ...para quien mucho no lo sepa... ...fue durante unos años hermano mayor de Piedad... ...ha estado vinculado durante muchísimos años a la cofradía... ...precisamente su hijo sigue ahora en esa... ...dentro de la Junta de Gobierno, es vicermano mayor... ...y después de este mini, este mini concierto comenzará la segunda parte... ...en donde el pregonero del año pasado, Miguel Morgado... ...el hermano mayor de Veracruz será el encargado de presentar al exaltador de este año. Después de esa pequeña presentación será José Blas quien tome el atril del Gran Teatro Falla... Y obviamente seguro que después de todo el trabajo que ha realizado... nos dejará un buen pregón... ...que en el que estaremos disfrutando durante más o menos casi una hora. Tras el término del pregón escucharemos el Himno Nacional... ...y a partir de ese momento terminará... El pregón de Semana Santa y ya estará prácticamente oficialmente abierta esa Semana Santa que tenemos ya muy próxima, como he dicho antes. Y que a continuación el pregonero, antes de ir a ese almuerzo que se celebrará en el baluarte de los mártires, irá hasta la Virgen, hasta la Parroquia de La Palma, a los pies de la Virgen de las Penas, para ofrecer su pregón y ir al besamanos. Hay que recordar que ayer por la noche, eh, aproximadamente sobre las 9, 9 y cuarto de la noche, el pregonero, eh, tras los cultos de la Cofradía de Piedad, dejó allí su pregón a los pies del Santísimo Cristo de la Piedad para que reposase durante esta noche y posiblemente él le pidió que hoy todo saliese bien y seguro que saliera. En el Gran Teatro Falla además este año tenemos como novedad que unos reposteros nuevos que han sido confeccionados eh, por Patrón y que son unos reposteros que se estrenaron durante la presentación de los actos del Bicentenario el pasado mes de diciembre en la Cárcel Real. Ya saben que este año el, el Consejo de Hermandades ha preparado una serie de actos especiales, extraordinarios, con motivo del 2012. Y además después de esa Semana Santa, el Sábado Santo, eh, disfrutaremos de una exposición desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde de todos los pasos de los 22 eh, que participan en la procesión Magna de este Sábado Santo y a partir de ese momento después se eh, sucederán tres exposiciones. Eh, un, las dos primeras se inaugurarán el próximo 25 de mayo, una de ellas en la iglesia de Santo Domingo, allí se expondrán una serie de imágenes de Virgen gratalitanas estará la Virgen del Caminito eh, María Auxiliadora obviamente la patrona de Cádiz también estará la Virgen de Nuestra Señora de la Salud de Cigarrera y también habrá otra exposición que se celebrará al mismo tiempo del 25 de mayo al 8 de junio el día antes del Corpus en la Iglesia de Santa María donde podremos disfrutar de, de los misterios entre otros de la cofradía de Pedaz y además como nos adelantaron desde la misma cofradía ese día eh, la, la, el, el misterio Estará compuesto como estaba antiguamente. Ya escuchamos la voz de Juan Manzorro. Empieza el pregón de la Semana Santa del 2012. Excelentísima señor señora alcaldesa de Cádiz, ilustrísimo señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, ilustrísimo señor director del Secretariado Diocesano, dignísimas autoridades civiles y militares, señores hermanos mayores de la Semana Santa de Cádiz, señores pregoneros de nuestra Semana Mayor, cofrades, señoras y señores. Es Domingo de Pasión de 2012. Cádiz está celebrando un extraordinario acontecimiento que quedará escrito con letras de oro en la fecunda historia de la ciudad. Los gaditanos hemos conmemorado esta semana el segundo centenario de la primera constitución liberal europea que fue proclamada el 19 de marzo de 1812 en solemne sesión celebrada por las Cortes de Cádiz en el oratorio de San Felipe Neri, donde el pasado lunes... Nos visitaron los Reyes de España, el Presidente del Gobierno y las más altas magistraturas del Estado, que le dieron relieve a tan brillante efemérides. Durante todo este año 2012 Cádiz se va a encontrar con su pasado más glorioso. La Iglesia diocesana y, de manera particular, las cofradías no pueden, ni deben, ni quieren estar ajenas a tan extraordinario acontecimiento. Por este motivo, el próximo sábado Santo de la jubilosa primavera que ya asoma en el calendario. Cádiz será escenario de una multitudinaria manifestación de religiosidad popular que alcanzará su mayor esplendor con la celebración de una procesión magna que ya está organizando con esmero el Consejo de Hermandades y Cofradías. La programación cofrade diseñada con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz fue presentada el pasado jueves en la Basílica de la Esperanza Macarena por el periodista y portavoz de la Comisión del Consejo, don José Joaquín León Morgado, en un acto emotivo y solemne en el que los cofrades gaditanos recibimos el apoyo de nuestros hermanos de la Semana Santa de Sevilla, de la misma manera que unos días antes tuvimos el aliento de los cofrades de San Fernando y Jerez. Este año, Cádiz volverá a celebrar con todo esplendor una procesión magna que los gaditanos estamos esperando desde hace tres décadas. Y habrá exposiciones, conciertos, conferencias. En definitiva, en palabras de un hombre de Iglesia como es Francisco Moscoso, en este año tan especial los cofrades de Cádiz mostraremos lo que somos y lo que tenemos. Autoridades, señoras y señores, como es tradicional en este domingo de Pasión, nos damos cita en nuestro centenario Teatro Falla para celebrar el acto del pregón en el que un cofrade de prestigio como es don José Blas Fernández Sánchez nos abrirá de par en par las puertas de la Semana Mayor. En este acto del pregón, los cofrades de Cádiz tenemos la oportunidad de darle la bienvenida a un pastor de la iglesia que en su primera homilía pronunciada en la Santa Iglesia Catedral nos hizo llegar mensajes de esperanza afirmando, Me presento ante vosotros como el que viene en nombre del Señor. No tengo más credenciales. Más que tomar posesión de esta diócesis, soy yo quien se entrega a vosotros. A los cristianos nos pueden faltar muchas cosas, menos la esperanza es urgente comunicar la alegría de la fe. Esa declaración de intenciones es todo un canto de ilusión y también creo que debemos entenderla como una invitación para que le acompañemos en su nueva misión evangelizadora. Estamos seguros de que en esa tarea don Rafael Zornoza nos encontrará a los cofrades. A nuestro obispo diocesano, en su estreno en el acto del pregón de Semana Santa, le podríamos dar la bienvenida y, si les parece bien, expresar nuestro afecto con un cariñoso aplauso. Rafael, muchas gracias a todos. Como marca la costumbre en este acto, disfrutaremos con la música cofradiera que nos ofrecerá la banda municipal de Rota, maestro Enrique Galán. Será inmediatamente después del rezo del Ángelus. Antes, escuchamos el himno de Andalucía. Es mediodía, es la hora del ángelus. Nos guía en la oración el consejero de la Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, don Aarón Troncoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obedecer el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y al conocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y tras la oración, nos entregamos al placer de la música cofradera, que sin duda es un bálsamo para el espíritu. Sonarán a continuación tres marchas procesionales interpretadas por la Banda Municipal de Rota. Son las siguientes: Piedad, composición del maestro Eduardo López en el año 1896, Los Afligidos, compuesta por José Miralles Alemán en 1983, y Paz y Amparo, composición de 1986, cuya autoría debemos a Pedro Morales. Señoras y señores, con todos ustedes, la banda municipal derrota. Primera marcha interpretada por la banda de Galán, la marcha Piedad, en este pregón de Semana Santa, presidido en el palco municipal por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y por el obispo de la diócesis, don Rafael Zornoza. En la segunda marcha, Afligidos. segunda marcha interpretada afligidos y ahora la tercera dedicada a la cofradía de la paz paz y amparo también interpretada por la banda de enrique gran derrota en un teatro falla lleno muchos cofrades han querido acudir a este pregón que ofrecerá en menos de, de una hora josé la fernández en este domingo de pasión día de la encarnación del señor y también un día curioso porque eh, los andaluces estamos llamados a las urnas para depositar nuestro voto y, y decidir si queremos de piezas musicales por parte de la banda de música Maestro Galán. Vamos a iniciar la segunda parte de este solemne acto del pregón de la Semana Santa de Cádiz 2012 que pronunciará un ilustre cofrade gaditano al que avala toda una vida dedicada al servicio público en distintas responsabilidades y su compromiso como hombre de iglesia. A don José Blas Fernández le dará el testigo como pregonero su antecesor en esta tarea. Otro cofrade gaditano querido y respetado con el que el año pasado compartimos en este mismo acto emociones y sentimientos. Autoridades, señoras y señores, el hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, don Miguel Ángel Morgado, conde. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísima señora alcaldesa, ilustrísimo señor presidente y consejo local de hermandades y cofradías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, hermanos cofrades de Cádiz, señoras y señores. Decía yo hace un año que no hay, desde la cruz de guía al paso de Palio, una declaración de amor más hermosa al Cristo y a María que una procesión de la Semana Santa en Cádiz. Sentía entonces la dicha inenarrable de imposible definición de poder cantar al universo mundo la grandeza de estos días de la pasión según esta ciudad trimilenaria. Unos días construidos desde el corazón en una urbe rodeada de mar. Los cofrades desplegaron sus artes de marinería y llevaron los mástiles de los veleros a los palios, cogiendo luego el azul del mar para llevarlo a los mantos de sus vírgenes. ¿Y qué son las recogidas sino despedida de los barcos que se van? ¿Y qué sería de la hermandad viñera si no hubiese desplegado el destello del sol de la caleta sobre su alma cofradiera? ¿Y no son nuestros cristos de madera trozos del cielo flotando salvíficos sobre las almas entregadas de la ciudad de Cádiz? ¿Y no son los cofrades pescadores de hombres? ¿No lanzan cada año sus redes? de oscuridad eterna y sonora trama de plata y de soles sobre el bullicio expectante de la ciudad. ¿No veis el mar de Dios saliendo a borbotones para inundarlo todo, para mojar de eternidad nuestras calles? En Cádiz, la religión de los cofrades está hecha de mar. No podía ser de otra manera. Ya vemos el dorado resplandor que acompañado del sonido de los caireles anuncia que ya llega a una esquina el paso de palio. Ya escuchamos lejano el sonido de las horquillas que junto al paso apresurado de la callada penitencia nos anuncia el pálpito de Dios inundando de esperanza las calles de la ciudad. Ya se mueve la muchedumbre buscando al Cristo por la ciudad. Ya están los niños con sus menudas manos desplegadas pidiendo al Nazareno cera. Y entre dos balcones enfrentados tiemblan los candelabros de guardabrisas mientras los cargadores, casi sin andar, escriben otra leyenda de los que no ven más ni quieren ver más que al Cristo dormido en la cruz que llevan sobre sus hombros. La Semana Santa ya está preparada tras las puertas de los templos. Ya está preparado el sol para dejarse caer en la tarde de la Alameda, cuando el Domingo de Ramos destile sus aromas eternos junto a la bahía mítica de Cádiz. Ya está la calle esperando para hacerse también nazarena, para cubrir con sus grises gastados, para arropar con su piedra ostionera a la legión de mujeres y hombres que llevan a Jesús por bandera. Ya está la ciudad desplegada para ser recorrida sin tregua, para que el nazareno tenga, cuando el cansancio le llegue, el consuelo de sus calles, tan atestadas de gente, que mirando rezan como solo se hace en Cádiz. Ya el aire espera llevar como un quejido de pena el llanto de una saeta dejada entre la plata dormida de una candelería. Ya están las tablas del falla esperando al pregonero, porque Cádiz sabe que el domingo de pasión se abre una ventana en el cielo para que desde arriba vean los cofrades que se fueron, que en esta antigua ciudad se escribe la religión debajo de un antifaz y al costado un cirio puesto. Hoy tengo que pasar el testigo a un nuevo pregonero. Situación que me llena de alegría, pues esto significa que pronto, en solo siete días, un nuevo y vivificador rastro de cera dejará marcada las calles de la ciudad, simbolizando que cientos de cofrades volverán a manifestar su seguimiento al Cristo y a María. Hoy presento con auténtica satisfacción a un gaditano ejemplar que nació un 15 de diciembre en esta hermosa ciudad. Hoy viene un cofrade de Cádiz, a pregonar su Semana Santa, con la autoridad moral de vestir por nuestras calles el hábito penitencial. Cantará, por tanto, lo que bien conoce. José Blas Fernández Sánchez llega a su querida Hermandad de la Piedad con 16 años, cuando formaba parte de la Congregación de los Luises. Es, por tanto, desde muy joven, un intrépido defensor de la Iglesia y un hombre sensible a las necesidades de la sociedad. En palabras del padre Fitter, juntaba la piedad con la acción exterior. En estos años, cree este humilde presentador, pudo nacer su vocación de servicio a los demás, su pasión por cambiar la sociedad. Su vocación cofradiera... Su entrega a las hermandades gaditanas le llevan a formar parte de la Junta de Procesiones presidida por el recordado Emilio Bartús, miembro también de la congregación Ece matertúa y activo reorganizador de la Cofradía del Descendimiento. Pero es en su bendita Cofradía de la Piedad donde transcurrirá su vida cristiana al abrigo del llanto conmovedor de la Magdalena penitente. Su dedicación cofradiera y su buen hacer dentro de la hermandad le hacen merecedor de presidir como hermano mayor la señora cofradía del Marte Santo. José Blas Fernández Sánchez, nuestro pregonero, tiene un brillante y dilatado currículum. Sería imposible... En el limitado espacio de nuestra presentación, dejar constancia de todo ello. Nuestro ilustre orador es graduado social por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Internacional de Cataluña. Es asimismo técnico superior en Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares y diplomado en Procedimiento Laboral. Es cofundador del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cadiceuta. De 1998 a 2002 presidió el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, alcanzando en su gestión importantísimos logros. El 16 de diciembre de 2011 es nombrado por unanimidad presidente de honor. Del Excelentísimo Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Está en posesión de la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En nuestro pregonero no puede ni debe disociarse su condición de cristiano con su condición de político. Desde 1983 pertenece a la Corporación Municipal. Es el concejal más antiguo de nuestro Ayuntamiento. Actualmente es primer teniente de alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz y delegado de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior. Ha sido senador en la Cámara Alta, en las legislaturas séptima y octava y hoy en día también en la décima legislatura. Hoy nos hablará un cofrade de Cádiz que cree y que ama profundamente a la familia y que junto a su esposa ha sabido inculcar los valores cristianos a sus dos hijos. Leía el otro día unas palabras de su hija religiosa. Es apasionante el vivir en continua búsqueda del bien común. Tú, querido pregonero, haces cada día en la política esta búsqueda del bien común. Lo haces en el convencimiento de que el servicio a los demás, la solución de sus problemas, es lo más hermoso de la vocación política. Eres un cristiano en la política y eso se nota y eso te honra. Nos has prometido, querido José Blas, un pregón acorde con los tiempos tiempos verdaderamente difíciles. Un pregón de un católico en estos momentos difíciles. Un pregón de quien aprendió a amar a la Virgen junto a los Marianistas. En ese colegio inmortal que tuvo en su retablo a la Virgen de Murillo. Allí donde se celebraron las cortes de Cádiz. Mirando a la Virgen de Murillo, aprendiste, pregonero, a amar a María. Tú eres ya, José Blas Fernández, el pregonero de la Semana Santa del Bicentenario. Que la Santísima Virgen de las Lágrimas guíe tus palabras. Allá en el cielo ya reza el hermano Molina, al que tanto has querido por el éxito de tu pregón. Hoy el Falla se viste de gala para recibir a su pregonero. José Blas Fernández Sánchez, tuya es la palabra. a quienes me inculcaron los valores que aprendí y me hicieron ser persona, con especial interés a mis padres, a Isabel, mi esposa, por haber sabido suplirme en tantas carencias como tuve y por haber sido el timón de la familia y a mis hijos, Isabel, José Blas y María, por haber comprendido y silenciado mis errores y porque sin ellos no hubiese sido posible estar aquí hoy. Y a todos aquellos que involuntariamente y sin darme cuenta les he hecho daño para obtener su perdón y su confianza. Cádiz es hoy más constitucional que nunca. Cádiz sabe recordar sus 200 años de la Constitución con la misma entereza con la que hoy se prepara para recorrer sus calles. Todos los cofrades de bien sienten en sus venas cómo corre el incienso y el amor a sus titulares. Todo en estas efemérides del Cádiz del 2012. Soy cofrade por vocación y quiero, en esa faceta que muchos cristianos tenemos, no solo entregarme a una encomienda que he recibido del Consejo de Hermandades y Cofradías, sino dejar la vivencia de quien tuvo la suerte de educarse con los auténticos valores que un cofrade tiene y debe poseer. Valores hoy perdidos en esta sociedad civil, alejada de lo espiritual y del mundo real, y entregada a todo devenir de vaivenes que nos han condenado a vivir en un estado de despropósitos, que salir de ello se hace difícil. Solo se haría con el esfuerzo de saber mirar a esa cruz de Cristo que por nosotros y a cambio de nada entregó su vida en la mayor de las soledades. Espero que nuestra Madre, la Santísima Virgen, sepa guiarme en este pregón como siempre lo ha hecho a lo largo de mi vida, ayudándome en mis caídas y apartándome de todo aquello que no fuese el interés general de donde yo me movía. Por eso quiero hacerlo con humildad y con el anticipado perdón de mi pueblo gaditano, donde he desarrollado mi vida sin alejarme de Cádiz, la ciudad que me vio nacer y a la que quiero que me vea morir cuando llegue ese momento de presentarme ante mi Cristo de la Piedad para decirle «Tú me redimiste y a ti vengo a que juzgue las luces y las sombras de este cofrade. Por eso te digo, Cristo mío bendito, lleno de llagas por mí, me encomiendo a tu veredicto que será un final feliz. Sin ti estaba vacío, contigo puedo dormir, pero quiero un sueño eterno donde tú me veles allí». Cristo mío bendito, hazme al fin sonreír y perdona mis errores que no pude corregir. Cristo mío bendito, acude en silencio por mí y dime que soy todo tuyo y que ahora me puedo morir. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Cádiz, autoridades, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, miembros del Consejo, hermanos mayores de las Hermandades de Penitencia y Gloria, representaciones militares, civiles y religiosas, cofrades todos, amigas y amigos todos. Nunca me vi en esta cita anual del Domingo de Pasión como tal pregonero y en especial en este gabitanísimo gran teatro falla. Por ello, quiero empezar por agradecer a mi presentador, don Miguel Ángel Morgado Conde, las inmerecidas palabras que ha hecho de mi figura. Palabras que vienen de mi predecesor como pregonero y como cofrade comprometido y que me han llenado de estímulo y de confianza, pues el pasado año supo dejar el listón muy alto y, como bien él decía, no hay una declaración de amor más hermosa al Cristo y a la Virgen que una procesión de la Semana Santa de Cádiz. Por eso, Miguel Ángel, quiero dedicar este pregón a tu inestimable trabajo que día a día haces para que el pueblo de Cádiz sepa que su Semana Santa es... Es una parte de su historia y de su ser. Lo contrario, no tendría razón ni para ti ni para mí, y mucho menos para tantos cofrades que hoy nos están escuchando. Gracias, Miguel Ángel. Espero que tu pregón ya esté clavado en la historia de nuestro Cádiz, como tantos y tantos pregones que han dejado quienes nos han precedido en tantos domingos de pasión, y por ello te reitero, gracias, Miguel Ángel. Estoy sumamente emocionado y agradecido al Consejo Local del Mandado y Cofradía, y en especial a su representante y presidente, Martín José García Sánchez. Pues este reto que me habéis marcado, tal vez el presidente, a sabiendas de mi trayectoria cofrade y de la sangre que nos une, ha querido inmerecidamente brindarme esta oportunidad y cantar y pregonar a nuestra Semana Santa. Y yo espero que pueda así convertirme en ese humilde pregonero del mítico 2012, donde nuestra ciudad ha apostado para que el desarrollo social y económico de Cádiz abra sus puertas al encuentro de tantos países que en el 1812 supieron hacer la primera constitución española. Por ello, explicado lo anterior, quiero, pa quiero dejar patente mi presencia aquí. Quiero dejarla, pues hoy deseo explicar con dedicación exclusiva la forma de pensar de un cofrade. Y cómo tenemos que afrontarlo, como cuanto sabemos, con ejemplo y elevando la cabeza a nuestros titulares, para que ellos sean nuestra cruz de guía permanente. Un cofrade no se improvisa. Un cofrade se hace de una masa especial compuesta de amor, sacrificio, entrega y ejemplo, que hace que día a día, con ese especial adobo que heredamos los capitanos, los jóvenes puedan mirar un horizonte limpio de nubes y tormentas. Que no lo empañen. Los cofrades hemos sabido conservar el legado de nuestros mayores y, fijándonos en sus modos, costumbres y buen hacer, hemos seguido la ruta y el espacio que hoy tenemos. Cuando yo era pequeño y accedía a la primera junta de gobierno de mi cofradía, siempre me llamó la atención cómo aquellos nombres de personas entregadas habían dejado en mí la huella de saber conservar tanto los enseres de la cofradía como sus tradiciones más lejanas. Y eso me hacía comprender mejor que nunca el significado del deber cumplido y de cómo debería comportarme para luego dejar y saber dejar ese testigo a quienes algún día deberían sustituirme. Hoy, con el paso de los tiempos, me he dado cuenta que la cadena llena de eslabones nunca se ha partido y, con mayores ilusiones y con mejores criterios de perfección, quienes me sustituyeron han ennoblecido el papel del cofrade y han elevado a lo más alto cuanto se les entregó. Esto es una forma más de no perder nunca nuestros orígenes y sentirnos orgullosos del trabajo a favor de otros. Quiero desde aquí recordar nombres como el de Ramón Domínguez Valero, Manuel Bocanegra, Jorge muller Salustiano Candón y mi gran amigo y auténtico cofrade que me hizo vibrar con su trabajo en equipo, Carlos Álvarez Rojas, mi gran compañero de fatigas y de éxitos, ya que desde aquí le vuelvo a desear un definitivo restablecimiento de, la, de su salud hoy resquebrajada. Carlos, hicimos una gran pareja en nuestro camino junto al Cristo y a la Virgen de las Lágrimas. Y por eso mi pregón también te lo quiero dedicar a ti. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Por eso, cuando los cofrades nos unimos y nuestras almas tiemblan por la expresión y el dolor de nuestros titulares, tenemos que escogernos de la mano y decir, ¿cuánto te quiero, bendito Padre? ¿Cuánto silencio hay en tu mirada? ¿Cuánto dolor ocultas en tu cara y cuántos desaires te hicieron? Y yo tu cara no la miraba. Por eso quiero ser cofrade, cofrade de los tuyos, de los que gritan y lloran, de los que te rezan y a veces ignoran, y de los que miran a la cara, te tienen que decir, sin ti, Dios mío, yo no soy nada. La pasión de nuestro Señor ya está en la calle. El domingo de Ramos está en las puertas, esas puertas de la Iglesia del Carmen Coronada, que tras el golpe de la pértiga asoma a nuestro Padre Jesús de la Paz, nuestra borriquita, aquella que con sus palmas y capilotes, capirotes blancos, pedían y piden la paz a los cuatro vientos. Una paz tan necesaria para que nos entendamos todos sin excepción y sepamos que un mundo sin paz solo genera odio. Y eso no podemos consentir los cofrades gaditanos. Pidamos con el Santo Padre por esa paz tan desterrada y unamos nuestra fuerza para saber conseguirla. Tú, Jesús, que vas montado en la pollina y te acompañan solo Juan, Pedro y Santiago, haz que sepamos acompañarte todos los días del año para que tu soledad se convierta en alegría y podamos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, tan apagadas muchas veces por el egoísmo de una sociedad de consumo. Que tantas veces nos invade. Dame, Señor, tu paz y dime cómo permanezco en ella. Dame, Señor, tu paz para que yo sea una estrella. Dame, Señor, tu paz y corrígeme cuando puedas, pues sin tu ayuda bendita tengo una soledad perpetua. Cristo se prepara para cenar con los apóstoles y quiere instituir la sagrada cena. Sabe que cuando le va a traicionar a alguno, ya no hay remedio para ello. Ahí está el compadre Santo Domingo preparado para recibirlo. Tus padres dominicos han salido junto a la patrona para verte caminar. No quieren que tu viaje sea largo. Lo interrumpieron cuando todo el misterio realizado en Golot y Camino de Cuba fue roto para que te quedaras para siempre en Cádiz. ¿Y qué mejor que esa iglesia conventual de Santo Domingo, donde los frailes te cuidan y te veneran? y donde el Padre Saturio sabe hacer del convento una casa donde todos quepamos, junto a la patrona, nuestra Virgen del Rosario coronada. ¿Cuánto tenemos que aprender a diario de esa Sagrada Cena? ¿Cuánto tenemos los católicos que practicar en ella? Donde comer el cuerpo de Cristo y ver su sangre es un privilegio que a veces no sabemos la fuerza que nos da. Cofrades de la Santa Cena, tenéis uno de los mejores legados que Cristo nos dejó. Y por tanto... Hermanos de la Santa Cena, invitarnos a ella siempre que podáis, pues esa confraternidad es la que nos da fuerza para vivir el día a día. Tras cenar y comenzar la pasión por nosotros, Cristo se ha ubicado en el Colegio de los Salesianos de la calle María Ofiliadora para que el escultor cordobés Francisco Romero Zafra terminara en diciembre de 2008 esta preciosa imagen y luego fuese conducido al Monte Calvario para su crucifixión. Cristo es despojado de sus ropajes y María, su madre, en su advocación de la Concepción, le acompaña a esa muerte anunciada. ¿Cuántas veces nos despojan de tantas cosas en la vida? ¿Cuántas veces nos quitan nuestra dignidad y cuántas veces somos acosados y maltratados por quienes no comparten nuestras creencias? Día a día el ejemplo del despojado lo tenemos con nosotros. ¿Cuántas veces las cofradías y los cofrades? Somos burla de quienes nos ven desde su despreciable perspectiva y no saben que todos pertenecemos a nuestra cofradía con el deseo de superarnos y ser colaboradores de la Iglesia Católica. Nos ven como personajes trasnochados que solo sacamos nuestros pasos para que nos vean en las calles en ese culto externo al que ellos tanto critican. Pero no ven, porque no les interesa, cómo colaboramos en comedores sociales, cómo ayudamos a nuestros hermanos más cercanos en alquileres de su vivienda en alimentos, educación y tantas otras cosas que no decimos. Pero esos son los que a nuestra costa hacen en este gran tatrofalla una letrilla fácil, porque no saben hacer otra cosa o desde su blog se esconden en el anonimato para juzgarnos como si la verdad fuese solo la suya. Basta ya, somos una familia y una sola familia cristiana y tenemos que hacernos notar como lo que somos. Gente comprometida, formada por padres e hijos, madres y hermanos, cargadores y capataces, músicos y monaguillos. ¡Basta ya! Los cofrades somos una gran familia y Jesús de la Cruz nos dice: Seguidme porque hoy estaréis conmigo en el paraíso. Pero no solo los cofrades somos despojados en este pregón. Somos despojados siempre. Quiero recordar a todas las personas que sufren el despojo producido por la pobreza, el maltrato, la falta de libertad. La soledad o la falta de sentido. A ellos y especialmente a nuestro Señor despojado, acoge y sostiene. Ojalá nosotros sepamos despojarnos de todo aquello que impide que nuestro mundo sea un lugar para la fraternidad y la solidaridad. Desde la parroquia de San Lorenzo nos protege nuestro Padre Jesús de las penas, junto a su madre, la Virgen de la Caridad. Bonita cofradía que cuando yo era niño, Veía desfilar por delante del mercado central y que al verla me inspiraba y producía una admiración sin límites. Es una de las hermandades que siempre supieron tener una buena cantera de reservas para sus obras que no han sido pocas. Cofradía de buenos oradores y de pregoneros, pero preciosa vocación, el de las penas, donde el señor de Álvarez Duarte siente pena por tanto paro, tanta inmadurez de muchos y tanto fracaso en la actual sociedad civil. Y al ver su mirada nos dice, Mira mis manos como por ti me las han atado. Mira mi cara como por ti la han arañado. Pero que sepas, cofrade de las penas, que en mi iglesia de San Lorenzo, gracias a ti y a la Virgen de la Caridad, yo estoy liberado. La parroquia de San Agustín abrió sus puertas para que admirásemos la magistral obra de Jacinto Pimentel, donde el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, conocida como la Cofradía de los Vizcaínos, nos enseñe a un Cristo paciente, pero repleto de humildad. ¡Qué ejemplo para todos! Precisamente hoy, en el siglo XXI, cuánta dosis de humildad deberíamos compartir todos los cristianos. Posiblemente la paciencia que tantas veces rompemos y la humildad con la que otras veces no actuamos sean dos de los grandes males que nuestra sociedad padece. Estamos presto a la revelación. Estamos inquietos por abordar a nuestro adversario y dejarlo sin ningún resquicio de voluntad, y como en esta devoradora sociedad que hemos creado, pisoteamos a cualquiera con tal de prevalecer por encima. No impera el interés general, solo impera el egoísmo, el despropósito y la envidia, algo que se quedaría en nada si observamos al Cristo de San Agustín. Su madre, bajo la vocación de la amargura, sí que sabe de tantas cosas como nosotros deberíamos aprender. Cristo de la humildad y paciencia. ¿Cuántas veces con tu ejemplo podríamos corregir cosas donde nuestro prójimo sería uno más entre nosotros? Pero no, nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos lo permiten. Por eso te digo, Señor, hazme paciente y comprensivo, pues tú que por mí tanto sufriste, tu humildad y tu paciencia son referentes para seguirte. Vienen mis Cristos del lunes santo. Hay días en la Semana Santa que nunca pueden olvidarse y menos que ninguno deberíamos dejar abierto nuestro corazón para poder palpitar con esas preciosas imágenes y algunas muy características de la semana en la que el dolor de Cristo se hace realidad en su rostro. Decía Pemán que la Semana Santa es típicamente producto histórico, tradicional y por eso obra de detalles. La procesión nunca está acabada del todo, ni quiere en realidad estarlo. Quiere seguir renovándose cada año, estrenar y lucir novedades. Pero tras ello, no nos gusta ver más rostros que los que ya tenemos en nuestros ojos y en nuestro bendito corazón. Eso ocurre cuando nuestra mirada la tenemos puesta en la iglesia de La Palma. Allí radica una popular archicofradía que su barrio, el de la Viña, la espera con ilusión para decirle a su Cristo de la Misericordia que cuando salga a la calle, la tarde del lunes santo, no se olvide de sus viñeros y la Santísima Virgen de las Penas, extienda su manto para acoger a cuantos sufren en estos momentos por la incomprensión, la injusticia o la ignorancia. ¿Cuánta penitencia te acompaña, Cristo mío? ¿Cuánta gente sabe que con solo mirar tu rostro lleno de llagas y con tantos azotes, están convencidos de que tú te has olvidado y nunca has olvidado a ninguno de ellos? Por eso, tus caleteros conocen que el lunes es su día. Y por ello desde la playa de la Caleta te invocan esta poesía. Misericordia en la Palma para un viñero sin salida. Misericordia en las calles para este barrio de la Viña. Desde tu cruz bendita has mirado mis carencias y le has dicho a tu madre que me cuide con paciencia. Virgen de las penas, déjame a tu lado para que como buen viñero y con tu ejemplo de madre nunca me sienta acobiado. Misericordia en la palma para un viñero derrotado, porque no supe responder a mi Cristo hoy ultrajado. Cristo de la misericordia, tu mirada me ha salvado, yo ya no soy el que era, pues contigo me encuentro consolado. Era yo muy pequeño cuando me gustaba acercarme los lunes santos por la iglesia de San Francisco, ya que allí coincidían dos salidas procesionales de mucha sensibilidad para mí. Una del siglo XVI y, por cierto, hermandad de decana de Cádiz. Y la otra del siglo pasado, y me refiero al Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad. Y la otra, Nuestra Señora, Nuestro Padre Jesús del Nazareno, del Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza. Los frailes franciscanos Cuidan con amor y cariño a estas dos benditas cofradías, todo para que sigan siendo un ejemplo de religiosidad y de respeto. San Francisco es todo un referente, un referente cofrade en nuestra ciudad de Cádiz. Por eso, al Cristo de la Veracruz, poco puedo yo piropearle en mi pregón, pues ya en el precioso y magnífico pregón del año pasado, mi predecesor, Miguel Ángel Morgado Conde, cuando lo depositó a sus pies, resumía lo siguiente: Quizás porque anoche. Tú lo leíste en silencio ya este humilde escribidor, ya este humilde pregonero, le has hecho creer que es alguien porque tú leíste sus versos. Sí, los pregoneros no somos de una pasta especial. Sabemos llorar y reír en tiempos adversos, pero tenemos en nuestras almas, como si fuese grabado a fuego, a esos titulares que son nuestros guías y referentes. Tú tienes a tu veracruz y yo tengo a mi piedad. Qué bonito es que los dos tengamos un mismo signo, como es el de la cruz. Gracias una vez más, amigo Miguel Ángel. Del Cristo del amor, ¿cuánto podríamos decir? Su túnica blanca nos enseña a amar sin condiciones, como Él lo ha hecho por nosotros. Su cruz a los hombros deja de manifiesto cuánto nos quiere, cuánto se entregó y cómo le pagamos. Pero no importa, tu amor es tan leal y a cambio de nada que siempre que te pedimos algo, no dudas en responder ni decirnos, mira a mi madre y con su mirada ya es suficiente para que tenga la esperanza para siempre. Amor y esperanza, ¿qué más puedo sentir? Por eso en San Francisco tengo dos calles abiertas, una la del amor y otra la de la esperanza, y por cualquiera de ellas acudo y paso todos los días. Porque si el amor me llena y lo practico, la esperanza me da vida para saber que como cristiano y cofrade son dos calles que se encuentran. Pero el lunes no acabó. Desde la iglesia del Carmen Coronada, los hermanos de la Cofradía del Prendimiento profesionan por la Alameda de Apodaca a una de las imágenes más significativas de la Pasión de Cristo. Él ha sido prendido por el engaño y la traición de uno de sus colaboradores. Qué desengaño tan grande ver cómo te entregan y te someten a vejaciones por la cochina envidia, y todo por pedir justicia para quienes no se la daban. Hoy podemos mirar a nuestro alrededor en esta sociedad de consumo y ver cómo el prendimiento de Cristo y la dureza de una sociedad sin valores se repiten día a día en pleno siglo XXI. El dinero es, el mayor, es la mayor ambición que la actual sociedad desea y alaba. Decimos que somos solidarios y es mentira. Damos lo que nos sobra y eso no es, es no dar nada. Y sin embargo, ¿cuántos hermanos nuestros hoy viven en el umbral de la pobreza? Hablamos de repartir. Pero siempre esperamos que lo hagan otros. Nos llamamos católicos no practicantes. ¿Y qué quiere decir eso? La familia ya no es un referente. En nuestra sociedad ya ha caído totalmente y, sin embargo, como se nos llena la boca al decir que somos un ejemplo de familia. ¿Por qué es tan falsa esta sociedad que hemos creado? ¿Por qué la seguimos y la tenemos como referente de nuestro fracaso cuando de verdad la vendemos como un éxito de nuestro tiempo? Sin embargo, Sabemos cómo Jesús salió al lugar llamado de la calavera, en el hebreo Gólgota, para que lo crucificaran por nosotros. Un sacrificio que era una de las peores formas de tortura y uno de los métodos de ejecución más crueles que jamás se hubiera inventado. Era una pena de muerte diseñada para producir una muerte muy lenta, pues algunos duraban días en la cruz antes de morir. Era la muerte reservada a los traidores, los revolucionarios y a otros de los que peores se llamaban criminales. Fijaros bien que aún los escritores romanos piensan que era una horrible muerte. Es más, Cicerón la calificó de cruel y horrible, y Tácito dijo que era una muerte indescriptible. No hay palabras para describir la muerte de Cristo. La inflamación de las heridas, el dolor causado por los tendones desgarrados, la fiebre, un fuerte dolor de cabeza y una sed horrible. No podía respirar. Y por eso cada palabra de Jesús que pronunciaba desde la cruz lo hacía con inmenso dolor. Hoy, si alguno de nosotros tuviésemos que sufrir de esta brutal forma, seguro que muchas asociaciones internacionales pedirían nuestra sedación y la abolición de este sistema de perder la vida. Por eso, Cristo ha querido dejar en nuestras imágenes, en estas imágenes sagradas, ese recuerdo como referente de lo que debe ser un cofrade, un cofrade comprometido en el siglo XXI. Es decir, como nuestro testimonio de vida tiene que ser ejemplo vivo de cuanto Jesús de Nazaret ha dejado como legado a quienes le seguimos para que seamos ejemplo con nuestra conducta para todos aquellos que no quieren saber nada de cuanto profesamos en estos días de la Pasión y todo un año al servicio de los demás. ¿Haríamos lo mismo que Jesús hizo por nosotros en estos momentos? Gran pregunta y difícil respuesta, pues somos débiles y eso y por eso estamos aquí. Pero nuestra debilidad tenemos que dejarla a un lado para lanzar a los cuatro vientos de nuestra bendita ciudad de Cádiz y decir que los cofrades somos una gran familia de mujeres y hombres que estamos dispuestos a seguir a Jesús y que mejor que todos mirando a nuestros Cristos le digamos Cristo de Cádiz yo quiero ser testigo de tu dolor y sufrimientos y quiero ser también testigo de tu amor y tu tormento tu medicina Señor dotada de amor y consuelo, es el mejor revulsivo para un mundo con revuelo. Aquí me tienes como devoto de tu Cristo maniatado, azotado y golpeado, ya sea yo nazareno, cargador o penitencia, te seguiré mientras viva hasta ponerme en tu presencia. Ya es martes santo. Es un día grande para mí. Desde pequeño, la Semana Santa la he vivido con profunda intensidad. Pero cuando más se me agudiza la vocación de cofrade es desde que la cercanía de la casa de mis padres a la iglesia de Santiago me incorporé como miembro activo de la congregación de los Luises, aquella bendita congregación donde adquirí los profundos valores y formas de vida que la compañía de Jesús me entregó en mi juventud y adolescencia. La congregación mariana. Acogía entonces en aquel momento a los caballeros de San Ignacio, hombres ya maduros y casados y comprometidos en la fe en tareas de apostolado. También estaban los congregantes de San Juan Bermans, que solían ser aquellos que trabajaban en factorías y talleres de los que proliferaban en nuestra ciudad. Luego los luises, donde yo me coeduqué y donde nos agrupábamos los que estudiábamos el final del bachillerato o alguna de las carreras universitarias que en aquella fecha se daban en Cádiz. Y por último, los estanislaos, que eran los más pequeños que seguían el camino de San Estanislao de Cosca y siempre guiados por los padres jesuitas, lo que yo siempre le llamo y le llaman muchos la legión de Loyola. Aquella gran familia de la Compañía de Jesús la armonizábamos con eventos marianos que todos los sábados hacían en la iglesia de Santiago y también en la propia congregación. Por ello, mi cercanía con la cofradía de la piedad y la mediación del hermano Lorenzo García Molina sacerdotes jesuitas hicieron posible que a la edad de 16 años yo ya formara parte de la cofradía donde hasta el día de hoy sigo vinculado y agradecido por haberme aceptado y pertenecer como miembro de pleno derecho ocupando cargos de conciliario, mayordomo, hermano mayor y luego hermano por la incompatibilidad de ser presidente de un partido político en Cádiz. Han sido muchos años de trabajo y recuerdo y nunca podré olvidar a cofrades, como he dicho antes, de la talla de Ramón Domínguez, Manolo Bocanegra, Jorge Mulle, Carlos Álvarez y Paco Molina. Todos sin dejar en el tintero a la actual Junta de Gobierno, que tanto cariño profesa a mi figura y entre los que se encuentra mi hijo José Blas como vicehermano mayor de la Hermandad. Quiero por ello dar las gracias a toda esta Junta de Gobierno joven que ha sabido coger el testigo de quienes con empeño y firmeza pudimos hacer una gran y bonita Cofradía de la Piedad. Son todos recuerdos maravillosos de una vida de cofrade y siempre bajo la tutela del Superior de la Compañía de Jesús, que fueron nuestros directores espirituales. Y en especial a los padres Muriel, Carretero, Federico Gutiérrez, Luque, Estrada, etcétera, etcétera. Sin olvidar nunca en mi vida al hermano Molina, quien me enseñó diariamente a saludar y a rezar al Cristo de la Piedad y también a la Virgen de las Lágrimas. Por eso el Martes Santo siempre fue para mí como el día de mi monopolio cofrade. Pues nunca pude ver en la calle a la columna Exeomo y El Caído, por la coincidencia de las salidas con la de la Piedad. Todo ello fue para mí simple motivo y reconocer a esta cofradía que desde la capilla de Jesús caído y desde 1944, los estudiantes y hoy la universidad fuesen quienes acompañan a nuestro Padre Jesús y a Nuestra Señora de los Desamparados, habiendo cambiado su salida tras las obras de la capilla. Desde aquí mis recuerdo inolvidable a Bernardo Periñán, quien tanto me habló de su cofradía y quien tanto hizo por ella. Qué bonita estampa la del Parque Genovés y qué bonito desfile de quienes te acompañan. La universidad te escolta para evitar nuevas caídas y tu madre te vigila para que su consuelo no te haga caer en el desamparo. Jesús caído, ya has caído por mí y desde hoy te prometo no hacerte más sufrir. Tus caídas son heridas en tu carne estremecida. Y por ello desde aquí hoy te quiero yo decir Jesús caído no te quiero ver sufrir. Desde pequeño y en mis escapadas del Colegio de San Felipe Neri Ciudad, como así se le llamaba, me gustaba ir a San Antonio. Allí tras mirar al Cristo del patio con su cruz a cuestas y algunas mujeres que escondidas en la puerta de la calle Zaragoza, pedía novio a San Antonio, me fijaba en el Cristo de nuestro Padre Jesús atado a la columna y en esa Virgen de las Lágrimas, igual nombre que en mi cotitular de la Piedad. Preciosa imagen del Aguador, de Jacinto Pimentel y esos sayones que la azotan. Recuerdo que era yo muy niño cuando su mayordomo, que era mi abuelo materno, por quien llevo mi nombre y curiosamente la cofradía desfiló por la calle de da Carrete, era donde mi familia y yo vivíamos. ...qué recuerdos de túnicas negras... ...y ese esparto en la cintura... ...y ese palio de la Virgen de las Lágrimas... ...que fue el primero que una dolorosa utilizó en Cádiz... ...Cristo de la columna... ...lleno de heridas por mí... ...te azotan y te golpean... ...porque tú lo quisiste así... ...cuánto lo siento Dios mío... ...pues no hice nada por ti... ...y tú sales hoy martes... ...para mirarme desde allí... ...a sabiendas que no quise... ...nunca verte salir... ...Cristo de San Antonio... ...tu madre llora por mí... Cristo de San Antonio, el próximo martes te prometo ver salir. La cercanía con la calle ancha hace que nos vayamos a la iglesia de San Pablo. Nos esperan el Exiomo y a María Santísima de las Angustias. ¡Qué ejemplo de serenidad! ¡Qué ejemplo de saber que muy pronto lo van a crucificar y su mirada es firme y templada! ¿Cuántos y cuántos ejemplos hoy son réplicas del Cristo del Exiomo? ¿Cuántos injustamente miran y padecen la injusticia de quienes mediáticamente lo juzgan y, sin embargo, están serenos? ¿Cuántos hermanos nuestros esperan que aquel empleo que perdieron vuelvan a obtenerlo por la confianza de que tengamos una sociedad más justa y equitativa? Una sociedad que no mire solo el tener y gastar superfluamente. Una sociedad que no solo mire la ambición del yo por el yo o crea que mi entorno tiene que ser medido por mi propio rasero. Una sociedad donde yo tenga que ser protagonista y no entren en los que son menos que yo. Una sociedad donde el inmigrante solo se ha utilizado para beneficio mío y que no aspire más que a trabajar para mí, pero por debajo de mí. Esta es la mirada del exiomo el exiomo de San Pablo, que nos recuerda su dolor y su compasión. Hagamos como cofrade lo mismo, pues sin esa mirada no podríamos caminar. Ya repican las campanas de Santiago. Mis ojos se humedecen de tantos recuerdos sobrevenidos. Hoy me vienen a la memoria esos consejos que desde joven me dieron y cuántos valores mis padres me enseñaron. Sí, la iglesia de Santiago alberga en mis sentimientos todo aquello que me hizo tener vocación de cofrade. Aún tengo en mi retina al Cristo de la humillación que escoltado por tres soldados romanos abría nuestra procesión del Martes Santo. Mi memoria me hace poner en valor y por separado dos de los tres pasos del misterio. Aquel pesado y tosco que se adquirió en Sevilla a la Hermandad de la Santísima Trinidad, llamado en nuestro círculo el Paso Tanque. Cuánto costó el permanente dorado de su canastilla y cómo lucía en los desfiles por las calles gaditanas. Y luego nuestro Paso de Lucena, que con su estilo cordobés tuvo un fatal desenlace cuando en unos temporales de noviembre, y siendo yo hermano mayor, se hundió como el Titanic en la bahía de Cádiz. Nunca pude olvidar aquella triste llamada de la policía para comunicarme que el paso de la piedad se lo había tragado el mar. Pero todas las adversidades hemos sabido superarlas con la mirada de quien desde la cruz ya tiene trasladados sus pies y sus manos y de la llaga de su costado ha salido agua. Cristo bendito de la piedad, soy cofrade como mis compañeros porque tú no lo pediste. Soy cofrade porque un día cuando me impusieron tu medalla me recordaste que profesar la religión católica no era fácil, que a tus discípulos lo persiguieron y a nosotros tus cofrades de Cádiz no íbamos a ser menos por ello. Por eso tu madre, la Virgen de las Lágrimas, sabedora de todo lo tuyo, llora cada día para que te invoquemos y sigamos tu camino desde aquí en la tierra. him Cristo de la Piedad, te debemos tanto que no sabemos cómo agradecértelo. Pues cuando tu paso dobla sus patas en la puerta de la catedral y tú nos miras desde allí, desde arriba, es porque nos está pidiendo que seamos testimonio y defensores de nuestra Iglesia Católica. No podemos dejarte a sola, Señor. Nuestras debilidades hay que contrarrestarlas con hechos. Hoy, Señor de la Piedad, Observamos cómo en los últimos años existe un fuerte ataque de revanchista insidioso y perjudicado a tu iglesia y precisamente este ataque lo que persigue es apartar a esos más de 1.200.000 católicos bautizados de tu iglesia. ¿Por qué, señor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nos atacan? Algunos, señor, olvidan que en España... Más de 5.141 centros católicos enseñan y forman a más de un millón de alumnos, ahorrándose el Estado más de 3 millones de euros por centro y año. Olvida que en todo el mundo terminan sus estudios universitarios un 92% con cargo a los fieles católicos, mientras la educación laica estatal se paga con los impuestos de todos los católicos. ¿Por qué algunos y algunas olvidan cuántos hospitales regente y posee la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántos dispensarios, terminales de SIDA, asilos, centros de discapacitados, centros hospitalarios y, ayudas, y ayuda sanitaria ofrece la Iglesia Católica? ¿Cuánto gasta Cáritas y Manos Unidas? ¿Por qué nos atacan, Señor? Olvidan que 365 centros de reeducación para marginados sociales. Exprostitutas, prostitutas, ex presidiarios y ex toxicómanos son soportados por tu iglesia católica? ¿Olvidan los 937 orfanatos que en toda España albergan a más de 11.000 niños abandonados? ¿Cuánto valen las, las personas religiosas y religiosos que colaboran con las obras de caridad? ¿Se puede cuantificar eso? ¿Y las vidas de tantas monjas católicas ofrendadas solo por el amor al prójimo? Por eso, Señor, desde tu cruz me pides que yo, como católico y sin miedo, me asoma en la piel de este pregonero para decirte que soy y quiero ser cofrade comprometido. Y, me, y si me cuestionan es que también lo hacen contigo, señor, como lo hicieron en tu vida pública. Por eso este pregonero y más que nunca quiere gritar a nuestro Cádiz. Que los cofrades gaditanos sean de la piedad o nazareno, del amor o prendimiento, del santo entierro o buena muerte y de todas nuestras cofradías, que no tengan miedo, que ser cofrade no es sacrificio, que al igual que tú nos enseñaste a velar por la verdad, nos entregaremos por ti diciendo: Señor, quiero ser alianza de fidelidad contigo. Tú eres fiel, enséñame tus caminos, enséñame a perder mi vida para ganarte, Señor. No olvida a estos hombres y mujeres de tus hermandades. Nuestro papel es el mismo. Da igual cargadores, penitentes, acólitos o capataces. Todos te pedimos que sepas tenernos entre los tuyos y te recemos esta oración. Señor, tu perdón siempre es más grande que mi pecado. Gracias por darme siempre una nueva oportunidad y por activar en mí lo que había quedado paralizado. Con este testimonio de cristiano y cofrade comprometido... Quiero mirar a mi Virgen de las Lágrimas y a nuestra Señora de la Consolación y decirle: Son tus lágrimas, señoras, alivio de mis pesares, calma de mis tempestades y nueva luz de la aurora. Cuando sales a la calle a la tarde del Martes Santo, me voy bebiendo tu llanto que corre cual manantiales. Voy caminando entre mares cuando el sol te da la cara y a las olas se engalana con la sal de tus pleamares. Y viene a mi memoria recuerdos de mi niñez. Cuando por primera vez me vestí de penitente y un martes te acompañé, cuánto contigo soñé al salir de Santiago, con Jesús crucificado, clavados manos y pies, esencias de primavera, bajo el antifaz llorando y despacio caminando agarradito a tu vera. Por eso Cádiz lo sabe, siendo pañuelo al mirarte y así poder consolarse en tus ojos virginales. Esencias de primavera, lleva tu palio enredado entre varales de plata y encajes de tu tocado. Claveles enamorados van rodeando tu talle al compás sereno y claro de cánticos celestiales. Y al entrar en el palillero camino de novena, el sol se esconde en tu manto dándote luz de las estrellas. La noche muere en silencio y los luceros se asoman para cantarte una nana entre murmullo de olas. Mi Virgen ya va rezando entre suspiros de rosas, lleva en su mano un rosario de amor y misericordia. La cera quiere ser río en los bronces de su historia y lloran los candeleros dándole luz a la gloria. Esencias de primavera, vivencias de un martes santo, junto al Cristo de piedad que en una cruz lo ha clavado. Esencias de primavera que por Cádiz va jugando entre estrellas y luceros la noche del martes santo. La Virgen mira a Jesús y en un suspiro ha quedado fundidas las dos miradas, rotas por quererse tanto. Esencias de primavera, ya está la Virgen entrando, y sus lágrimas se fueron por esa calle rodando, que ya no llora la Virgen la noche del martes santo. Esencias de primavera, por Cádiz fue derramando. Hoy no acaba el Martes Santo como lo hacía antes. Hoy nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor nos quiere acompañar y lo hace en ese encuentro de Jesús con las mujeres en la calle de la Amargura, camino del Calvario. Qué bella estampa por la calle San Antonio Abad O Fabio Rufino, la que tiene la Cofradía de la Sanidad. ¿Cuántos profesionales de la medicina o inmersos en la salud te han acompañado y te acompañan? Quiero tener un recuerdo muy especial para don Evelio Ingunza Barcala, hombre entregado y comprometido con todo lo que referenciaba Cádiz, y que tuve el honor de tener como compañero en su condición de teniente de alcalde de Policía y Seguridad Ciudadana. Desde aquí este pregonero, donde estés, te mando un abrazo y tu legado está hoy a buen recaudo, querido Evelio. ¿Cuánto podríamos hablar de la sanidad? ¿Cuántos profesionales se esfuerzan por ayudar a tantos hombres y mujeres que tienen su salud quebrada? Por eso, desde aquí quiero hacer mención a la valentía de esos médicos, enfermeros, farmacéuticos, auxiliares y toda esa gran familia que vela por la salud y que no están inmersos en la píldora del día después o colaborando en el aborto de tantas jóvenes que, sin saberlo, están aniquilando a seres indefensos. Quiero recordar también a tantos sanitarios que con valentía cruzan fronteras para llegar a otros países donde la sanidad está tan quebrada y escasa para poder poner su sabiduría y su entrega al servicio de los más pobres. ¿Cuántas misioneras y misioneros dedican su vida a curar, a sanar heridas, a reparar las rupturas de nuestro mundo y a aliviar y acompañar el dolor de aquellos que sufren enfermedades como el SIDA, la malaria? la tuberculosis y tantas otras que parecen ser olvidadas por nuestro mundo, acomodado e interesado solo en el poner los avances científicos y tecnológicos al servicio de su propia conveniencia. Nuestra Semana Mayor entra de lleno en el ecuador de sus días y lo hace con Cristo, caminos de ese juicio falso que le hicieron. Nuestro Padre Jesús de la Salud, acompañado de la Santísima Virgen de la Esperanza, baja el compás de Santo Domingo y tras saludar a la patrona, Nuestra Señora del Rosario, de la mano de los padres dominicos, le dice a Cádiz que si bien la fábrica de tabacos ya no la tiene cerca, sus mujeres guapas y cigarreras siguen de mantilla su recorrido hasta el Calvario, que es su final feliz. Pues las mujeres cigarreras no le han abandonado. Por eso, Virgen de la Esperanza, quiero decirte: Loada seas María, reina de tu capilla. Eres consuelo en dolor y refugio en la agonía. Los que hoy te llevan a hombro, ante ti hoy se arrodillan, latiéndolos el corazón y gritando de alegría. Qué guapa eres, qué guapa eres, esperanza mía. Llega la hora de tu sentencia, Señor. La parroquia de la Merced ha salido a acogerte para que descanses mientras se lee el veredicto de tu condena. Tú ya la sabes, pero quieres que se cumpla lo previsto. Y te entregas con esa caña entre las manos a quienes hoy siguen juzgándote como lo hicieron entonces. Cristo de la sentencia, ¿qué actual estás todavía? ¿Cuántas sentencias como la tuya hay hoy en el mundo? ¿Cuántas sentencias injustas se dictan sin saberse y el daño que se hace? ¿Cuántas veces juzgamos a seres indefensos y seres desprotegidos por odio, por envidia o venganza? ¿Cuántas sentencias son confeccionadas en muchos medios de comunicación y en esos programas de la televisión basura, por el mero hecho de ganarnos unos euros y destruir los valores existentes en nuestra sociedad. Por eso, Señor, tu Madre del Buen Fin quiere consolarte y decirte que los cofrades de la sentencia serán los defensores para que no existan juicios como el tuyo. Y no juzgaremos para no ser juzgados. Mirando a la Virgen dolorosa, me atrevo a decirte, Virgencita del Buen Fin, que no me digan a mí que esa carita penal no es de tanto sufrir. Virgencita del buen fin, tu pañuelo lo delata, va mojado por tu llanto al ver a tu hijo morir. Pero no sufra, Virgencita, que tu cofradianterita ya va rezando por ti para secar tu pañuelo en la ruta del buen fin. Virgencita del buen fin, cuando te miro a la cara y te veo tanto sufrir, me vas dando consuelo para yo poder vivir. Virgencita dolorosa, no sufras tanto por mí, que el blanco de tu pañuelo no está empapado en carmín, que son lágrimas del cielo que a tu cara dan consuelo, Virgencita del buen Mientras, Señor, tu madre, la Virgen de las Angustias, en silencio y con los ojos clavados en el cielo, te lleva a su caminito totalmente destrozada. ...qué bello pasaje eh, de Nuestra Señora de las Angustias... ...que con su penitencia dolorida recorre las calles de Cádiz... ...quiero pararme para recordar a uno de los pilares de, de esta hermandad... ...ya que ya nos dejó hace poco tiempo... ...eres tú Pablo Chávez, hombre de entereza y gallardía... ...tu enfermedad nos hurtó a un gran cofrade y hombre de bien... ...pero no pudo llevarse con su muerte... ...tanto bien como hiciste y tanto amor como has dejado a quienes te conocíamos... ...Virgen de las Angustias, tu hijo... ...que ya goza de tu calor... ...déjale que se asoma al balcón del cielo... ...los miércoles santos... ...para que vea su cofradía y pueda decirle a sus cofrades... ...silencio, que todos callen... ...que no se rompa el momento... ...que en el mismísimo cielo... ...se puede oír el crepitar del fuego cofrade... ...que arden todos vuestros corazones... ...en el mío propio... ...la Virgen de las Angustias... ...me ha dicho hoy... ...que su hijo, que iba muerto... ...ya ha resucitado... ...por lo que la vida terrenal... ...más o menos larga en el tiempo... Nunca es comparable con la que Él disfruta en el cielo. Virgen del Caminito, cuida de mis hermanos como tú cuidas de mí. Pero la pasión no ha terminado. El bicentenario de nuestra constitución de Cádiz ha obligado, por las obras en el oratorio de San Felipe Neri, a desplazar a nuestro Padre Jesús de las Aguas y a Nuestra Señora de la Luz a otra iglesia donde radican los religiosos y la familia marianista de Cádiz. Parece como si todo hubiera quedado en casa. Los marianistas del Colegio de San Felipe Neri ya acogieron, tras la salida de la parroquia de San Antonio, a esta gremial cofradía y ahora reposa en la capilla del Pilar del Colegio de San Felipe Neri. Parece como si esta cofradía hubiera seguido los pasos de este pregonero día a día. Mi educación y estudios se iniciaron en el Colegio de San Felipe Neri, junto al oratorio. Allí pude disfrutar de esos valores que supieron inculcarme los religiosos marianistas y bajo la mirada y protección de la Inmaculada Concepción del oratorio. Recibí una formación cristiana de manos del entonces director Don Victoriano Saiz Conde y del inolvidable y venerable Padre Vicente, con quien tantas confesiones mantuve hasta su muerte. Era un verdadero santo aquí en la tierra, por lo que espero que pronto lo veamos subido a los altares. Mis recuerdos a todos y cada uno de los religiosos marianistas de los que tanto aprendí y a los que tantos les debo, teniendo especial recuerdo para el Padre Feliciano, ejemplo de sacerdote y mejor cristiano. Gracias, Padre. El Colegio de Puertas de Tierra, como así le llamábamos, era mucho más moderno y funcional. Allí el Coco, aquel viejo autobús conducido por el inolvidable Román, nos llevaba y traía a quienes vivíamos en el centro de la ciudad. Y en su bonita iglesia prendida por la Virgen del Pilar se encuentra establecida la cofradía de la luz y el agua, a la que tanto aprecio lo tengo, pues aún recuerdo que siendo yo muy niño, fue mi primera salida profesional junto al paso de San Juan Evangelista, por lo que si su salida es de la parroquia de Santa Cruz, de manera accidental, su oratorio de San Felipe Neri la ha hecho la cofradía más constitucional de Cádiz. Pues para eso ha tenido el privilegio de vivir en lo que hoy se conmemora como sede de las Cortes de Cádiz. Y efectivamente y definitivamente ya la Iglesia del Pilar se establece canónicamente. Mi trayectoria pública me ha dado oportunidad de conocer a sus cofrades. ...pues tanto Eléctrica de Cádiz como Aguas de Cádiz... ...son los principales pilares que sirven de ayuda para su desfile... ...por eso me siento orgulloso... ...de ser el presidente de Eléctrica de Cádiz... ...que recibió la medalla de oro de dicha cofradía... ...y el inmerecido onjino que me acaban de conceder... ...nuestras cofradías deben imponer respeto en las calles... ...la devoción no tiene que ser una demostración... ...de fuerza ni de fiesta... ...la Semana Santa de Cádiz como todas... ...es una representación de la pasión de Cristo bajo nuestra cultura, pero no debemos confundir nuestra natural alegría y entrega con la falta de respeto. Lo nuestro tiene que ser el respeto a la procesión, la forma más elegante de llevar nuestros pasos, el hacernos respetar en nuestras salidas y recogidas, tanto en los templos como en la calle, y eso nos marcará una hoja de ruta para nosotros y que nosotros mismos tenemos que leer en ello. Nuestras imágenes ya tienen sus devotos todo el año pero no debemos competir como si de un trofeo se tratara, pensando que pertenecemos a cofradías de primera o segunda división. Cristo nos pide humildad, ya eso nos debemos. Ya bastante tenemos con quienes explotan nuestras costumbres y formas de ser para rellenar páginas en los rotativos o documentales en las televisiones, pues a veces vemos cómo se ríen de nuestro llanto por el mero hecho de no poder salir a causa del mal tiempo. Eso es a veces por nuestra propia culpa. No demos la oportunidad de que seamos utilizados y luego mal vistos, con críticas que nada nos favorecen. Las cofradías tienen que llevar a cabo su misión evangelizadora, porque es la primera razón que tiene la Iglesia, como así lo estableció el Concilio Vaticano II. Tenemos que ser capaces de conseguir que la juventud se implique y nosotros con ello, para que el relevo generacional, que por fuerza tiene que producirse, mantenga el esplendor de la Semana Santa y sea una garantía de continuidad no podemos defraudar a los que con tanto amor supieron en tiempos pasados recoger el testigo para trasladárnoslo a nosotros. La Semana Santa es la suma de siglos de sacrificio y esfuerzo, alimentada por la tradición, la sabiduría tanto de los mayores como de los jóvenes y el impulso de los mismos jóvenes para que este impulso necesita un detonante y esto lo tenemos que poner nosotros mismos con ilusión. Con esa misma ilusión y entusiasmo con el que nos entregaron a nosotros el testigo, todo movido sin duda por la fe, esa fe cristiana que es la fuerza impulsora de nuestra Semana Santa. Qué bonito ver a esos niños todavía en brazos de sus padres o abuelos, cómo le mandan un besito al Señor o a la Virgen, en ese acercamiento que les facilita la procesión y las marchas procesionales que acompañan como lógica nuestras imágenes. ¿Qué hijo será capaz de olvidar la fe de sus mayores? Sobre todo cuando estos no estén, y acabará volviendo a ver la procesión allí donde sus padres o abuelos lo llevaban, por no decir de ocupar el puesto legado por ellos. ¿Qué hijo nos recuerda ver a su padre emocionado en una salida de sus imágenes? ¿Cuántos padres e hijos se funden en un abrazo y con lágrimas en los ojos y, sobre todo, cuando el hijo recuerda a su padre porque ya no puede acompañarlo? Pero su hijo va allí, en las filas de penitente, con sus lágrimas bajo el capirote. Para que no lo vean, pues sabe que su imagen de Jesús o María son las mismas imágenes que desde que nació siempre acompañaron a su familia. ¿Cómo se puede abandonar esa tradición tan cristiana? Por eso quiero dedicar estos versos a esos hijos que han conseguido el camino de sus padres y, por lógica, el camino de Cristo. Tal y como lo escribía Juan Lanzarote, la cruz era un patíbulo infamante y en ella puso Dios su carne herida y lo que era el ocaso de la vida. Fue símbolo de vida en adelante. La cruz era muerte alucinante, por la barbarie humana concebida, y Dios le dio su carne estremecida, y fue la cruz su máximo sedante. Y si la cruz, que infame se inventara, sobrecogió a pontífices y reyes, cima de la corona y la tiara, y al esculpirse en mármoles y bronces, aquel madero de cruz dictó sus leyes, y fue un altar y un trono entonces. Nuestro mayor día de confraternidad ha llegado. Cristo reza en el huerto y desde la parroquia de San Severiano lo llevan en oración sus cargadores para esa agonía que le espera, esa triste agonía que le espera. A partir de ahora, las cofradías del jueves santo se funden en una muerte anunciada para enseñarle a Cádiz cómo Cristo supo cumplir con su entrega de hombre y sufrir con uno más cuando pudo haberlo evitado. Pero no. Él sabía que nuestra salvación era su muerte y posterior resurrección y así lo hizo. Tras la oración en el huerto, a quien acompaña Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, Cristo nos llama para decirnos que sufre amargamente, pues nuestra sociedad civil va llena de parados y familias sin recursos. Y lo hace con esa mirada que desde San Lorenzo nos envía nuestro Padre Jesús de los afligidos, junto a su madre, María Santísima de los Desconsuelos. Es la misma mirada que tenía cuando lo llevaban para crucificarlo. Ya sube la calle novena tras haber sido azotado con correas y cuerdas, provisto a veces con nudos y bolas de metal. Qué castigo más inhumano sufrió Jesús y cómo a veces lo ignoramos. Sin embargo, no conformes con este castigo, los soldados llevan a Jesús al pretorio y desnudándolo le echaron encima un manto color escarlata. Cuánta burla, indecencia, violencia y crueldad sufrió Jesús. Por eso... Para reparar este dolor, en la Iglesia de Santa María, el Greñúo o el Señor de Cádiz, he llevado por sus cofrades a todo el barrio de Santa María a ver las calles de Cádiz, para que, como regidor perpetuo, sepamos que sufre y llora por nosotros. Nazareno de Santa María, qué ganas tengo de verte para decirte que te necesito, que sin ti y sin tu perdón no somos nada. Nazareno mío, cuando bajas por jabonería, no dejes de mirarme, que allí te espero y te miraré para que sepas que yo también lo paso mal. Que como gaditano estoy inmerso en esas filas del paro, de la droga, de la incomprensión y de la falta de generosidad de esta sociedad que hoy tenemos. Nazareno mío, ya no vas a la cárcel a verme porque, como lo hacías antes, y ahora esto es tuyo. Por eso, hoy es otro tipo de cárcel la que sufrimos, que tú mejor que nadie sabe que es tanto tan cruel como aquella te pido por tantos jóvenes que han fracasado o no encuentran el rumbo de sus vidas cuántos matrimonios rotos por el egoísmo de no aguantar nada cuántas familias rotas por la falta de valores de una sociedad mercantilista y vacía cuántos y cuántos problemas que la crisis nos está regalando y cuánto estamos huecos porque te hemos olvidado por eso nazareno de Santa María este pregonero te quiere decir cuando sale el Nazareno del barrio de Santa María, se vuelve la noche día, porque es Dios el que camina buscando jabonería. Quien no haya visto esta estampa la noche del jueves Santo no conocerá el encanto de Cádiz en Semana Santa. Quien no haya visto salir de su iglesia al Nazareno no ha conocido el encanto de estar en el mismo cielo. El barrio se la rodilla, le ayuda a llevar el peso. El barrio se siente preso ante tanta maravilla. Cádiz le espera impaciente, Cádiz le busca y le sueña, Cádiz se siente pequeña haciéndose penitente. Y es que nuestro referente, él es Jesús Nazareno, su imagen marca el sendero ante, ante tanto indiferente. Hay un niño que le mira y una madre que le implora, hay una abuela que añora los años que fue tras él recogiéndose la aurora. La saeta es oración y el mecido se detiene por este Jesús que viene cargado de tanto amor. Ya va por San Juan de Dios, el greñudo de los gitanos. Todo Cádiz de la mano espera su bendición. Y al pasar la procesión, una estela va dejando, mientras que se va grabando su estampa en el corazón. Con su cruz nos da el perdón, con su silencio la vida. No le duelen las heridas a este que es su redentor. Ya todo Cádiz camina, le busca por catedral, por Santiago el Pasar y por todas las esquinas. Su barrio se arremolina pensando que ha de volver. Ya le quitó las espinas y la cruz con que camina antes de amanecer. Y así le espera otra vez al llegar la amanecida dándole la bienvenida a Jesús de Nazaret. Se hace milagro la fe. Al llegar a su capilla, todo cae de rodillas, le demostró su querer. Esta cruz está hoy triste. La penitencia se agolpa en las puertas para poder acompañar a su Cristo de Medinaceli y pedirle ayuda por todo lo que nos aqueja. Es como si todos los primeros viernes de cada mes el Cristo supiera que su salida a la calle es obligada, al igual que él fue obligado y amenazado por nosotros y así poder redimirnos. La plaza Fray Félix quiere pararse por unos minutos para ver pasar a quien tanta ayuda le pedimos. Este año, al igual que aquellos a los que el sufrimiento los acompaña, el Cristo va delante de nosotros abriéndonos el camino de la esperanza. Cautivo y rescatado es un hombre de pila. Señor, Señor cautivo, por nuestros errores y mentiras, por tanta patraña como a lo largo y ancho de nuestras vidas, hemos permitido que se tengan en el rostro y en el cuerpo de los más débiles y pequeños. Pequeños de todo índole y de toda la urbe de la tierra, pero no importa, Señor, tú junto a tu madre, María Santísima de la Trinidad, nos miras y nos perdonas cien veces cien. Hay que dar testimonio de cofradía y hacerlo toda la vida, como lo hizo tu hijo Domingo Enrique Tejada, el cual te visitó el pasado 27 de enero, cuando mirándote te dijo: Señor, quiero estar contigo para disfrutar de ti. Por eso desde el cielo Quiero que mi cofradía siga tus huellas y que todos, sin excepción, te miren y te vean como el mejor padre que supo morir por sus hijos. Desde aquí, un abrazo muy fuerte, Enrique. Pero mientras Medinaceli lleva a sus cofrades por el buen camino, la Iglesia castrense se prepara con la Guardia Civil a dar salida a su Cristo de la aspiración por las calles del Bicentenario. ¿Cuánto sufrió Jesús en la cruz? Hasta expirar. ¿Cuánto dolor esa lanza clavada en la que todos sin excepción vamos a rendir a la hora de nuestra muerte por todo lo bueno y malo que hayamos hecho? Es la hora de todo lo consumado, donde nuestras vidas pasarán como por un vídeo para que veamos los tropiezos y los errores cometidos. La hora de ver que posiblemente nuestro ego y afán de protagonismo haya dejado Estela en su mal ejemplo para la sociedad. ¿Cuántas y cuántas cosas pasarán por ese vídeo de la vida y donde ya todo sea un final? Pero no importa, los cristos de la aspiración, de la buena muerte o de las siete palabras estarán allí para perdonarnos y decirnos que pasemos a disfrutar de la vida eterna. Pero qué lástima, ¿cuántos sois en el siglo XXI han olvidado a Cristo? ¿Cuántos han preferido dar la vuelta y no entrar en la iglesia de San Agustín, la Merced o la Castrense? para que el Señor solamente con su mirada les diga, acércate a mí, yo soy el pan y la vida, el que cree en mí no morirá. Por eso, el Viernes Santos, el silencio de San Agustín, quiere darnos un ejemplo más de cómo un hombre que muere por nosotros nos invita para que tengamos una oportunidad de encontrar a Dios en Jesucristo. Ahora es el momento de nuestra vida que ensambla con la eternidad. Toda acción humana conecta con el designio eterno de Dios sobre nosotros y con la vocación a escuchar a Jesús, seguirlo en todo y para todo y proclamarlo tal y como lo hicieron los primeros discípulos, tal y como lo han hecho y procuramos hacer millones de personas. Suprema imaginería que luminaria alumbraba a la mano que tallaba tan perfecta anatomía. No se sabe la autoría de esta talla tan ante la muerte que recuerda al soberano, que en tesitura tan fuerte redime al género humano, nuestro Cristo caditano, nuestro Cristo de la buena muerte. Estamos ante esta vida más o menos larga en el tiempo, pero siempre corta, pues la apariencia de este mundo pasa. Después una eternidad nos espera. Por ello, hagamos nuestro trabajo en la tierra con honradez y sacrificio. Seamos discípulos muy comprometidos de la Iglesia Católica a través de nuestras hermandades. Pues aunque seamos criticados de antemano, miremos a Cristo como se reían de él. Cómo le escupieron y abofetearon, pero pudo prevalecer como el aceite sobre el agua. La valentía de Cristo que no se callaba ante la injusticia o la discriminación sufrida entonces. Mi verso es ramo de flores encendido de colores para la Virgen más bella que va pregonando amores y honda devoción por ella. Testimonio verdadero mostrará la fe que canta. Mi verso breve y sincero, llevo su bandera santa con el corazón entero. Mi verso pide amoroso la gracia de su mirada. Busca en el reflejo hermoso un destello luminoso de blancura inmaculada. Quiero cantar oraciones de respeto y cortesía y entre suave melodía quiero rezar con canciones como ofrenda cada día. Que mi verso, Virgen pura, sepa cantar tu hermosura con acento musical. Que realce la blancura de tu esencia virginal, que nos una estrechamente y mueva a inclinar la frente ante la piedad ahora y a los pies humildemente de la Divina Señora. La sociedad actual se ha llenado de comodidades y de servilismos. Todo nos ha parecido poco para vender hasta nuestra imagen en esas televisiones basuras donde el honor y la moral no valen para nada, donde la prostitución encubierta parece hasta normal y donde la familia, que era el lugar donde se nutren los afectos, ya solo sirve para nutrir los estómagos. Esto es lo que hemos creado y engordado cada día en este país llamado España, donde hasta poner el crucifijo en los despachos o habitaciones es una vergüenza. Por eso, cofrades de Cádiz, si lo somos y queremos seguir a Cristo, prediquemos con nuestro ejemplo, aunque seamos débiles. Ser cofrades compromiso y no ha pasado de moda como algunos nos han dicho. Cofrades de Cádiz y de toda España. No consintamos más el menosprecio de quienes interesadamente, quieren que solo seamos denominados parte de la cultura del pueblo. Somos lo que somos, cofrades y personas que desde hoy tenemos, y vamos a decir, muy alto, basta ya. Los cofrades tenemos la autoridad de Jesús. Y con eso basta. Entonces, ¿para qué le pusieron esa corona de espina? ¿Para qué lo crucificaron entre dos criminales? ¿Para qué Simón Cirineo fue obligado a ayudar a cargar la cruz de Jesús para que le dieran vino mezclado con miel? ¿Para qué se echaron a suerte su túnica? ¿Para qué tantas cosas como hizo Jesús por nosotros? Pues seamos leales. Y ya que le conocemos, sigámosle. Pero para todo esto también nos hace falta saber perdonar y saber pedir perdón. Todos los días del año, como desde el amanecer en la parroquia de Santa Cruz, nuestro Padre Jesús del Perdón y su madre, nuestra Señora del Rosario, a su paso por Fray Feli, nos dice que con su, con su ayuda todo nos saldrá bien. Perdón y perdón deben ser nuestras armas y para ello, como pregonero y elevando mis ojos al Señor, pues Él nos hubo perdonar, levanto mi alma y digo recordando a tantos cargadores gaditanos. Penitencia religiosa del sentir cofradiero. La mayor, la más hermosa, cumple el cargador señero. Con su entrega generosa, qué esfuerzo noble valiente, glorifica en la carrera el cargador penitente. Por eso su sufrimiento es como el de su doliente. Calle novena a la orilla, corazón a paso horquilla, y en el aire sobre el suelo, hondo y amoroso celo que el perdón eleva hasta el cielo. En mi Viernes Santo no quiero dejar de hacer mención a Nuestra Señora de los Dolores Coronada, como así lo hizo posible Monseñor Ceballos el 17 de septiembre del año pasado. Fue un precioso acto lleno de emociones y que, siendo la primera imagen dolorosa en estar coronada en Cádiz, no puede ser pasada por alto. Mi Lola, como la llamamos muchos, mi bendita Virgen de los Dolores. Cuántas y cuántas saetas te rezan por la calle, pero cuántos y cuántos parabienes das con tu intercesión a todos tus hijos. Por eso, bendita madre, a tus pies doloridos por seguir a tu hijo en su agonía, quiero pedirte gritando, bendita madre mía. A mi Virgen coronada no quiero verla sufrir. Sus dolores son muy fuertes cuando ha sufrido por mí. La calle te mira y llora porque sabe tu dolor, pero la calle no sabe que tú lloras por amor. Madre de todas las madres, hoy vengo yo a pedir... Que repares mis pecados porque no te quise herir. Tú sabes de mis cosas como yo sí sé de ti, que como madre ni otra que me quiera más a mí. Quiero reparar mis ofensas que tanto te hicieron sufrir, por eso quiero, la, quiero desde la calle que te vengo yo a pedir. Madre mía dolorosa, tú caminas al Calvario, por la senda del dolor, haz de Cadí tu capilla y un santuario de amor. La madrugada del Sábado Santo tiene para este pregonero más connotaciones especiales. Era yo muy niño cuando el padre Muriel organizó entre los congregantes de Cádiz la salida procesional de una sección de penitencia de las congregaciones marianas. La talla completa es de la obra del granadino Domingo Sánchez Mesa, realizada en 1955. Se trata de una preciosa dolorosa mostrando una total soledad por la muerte de su hijo. Su autoridad es tal que es ejemplo de muchos devotos que siempre se manifiestan a favor de esta dolorosa por la forma de vestir y de ser llevada. Como he dejado constancia, mi coeducación con los jesuitas me hizo que durante muchos años acompañase a la Virgen en su variopinto recorrido. Pues cada año visitábamos a un barrio de Cádiz para dejar constancia de nuestro sentir por los más desfavorecidos, y ellos siempre bajo la tutela de los padres jesuitas que eran los que avalaban a todos nosotros como congregantes. Antes de la salida profesional, teníamos y se tiene una hora santa ante el paso de la Santísima Virgen, con dos velones encendidos, como única iluminación de su cortejo y desfile por las calles de Cádiz. En su corazón se suele introducir una lista de quienes le acompañan para que la Virgen siempre los tenga presentes. Son escenas inolvidables, pues el fervor y el rigor con el que se realiza este recorrido esta sesión de penitencia es muy poco usual en nuestra Andalucía. Este pregonero recuerda con nostalgia y con cariño cómo durante muchos años fui con un megáfono rezando por las calles de Cádiz y en voz alta, y cómo ese rezo era compartido en silencio tanto por los congregantes que integraban dicho cortejo como por las personas que veían pasar a la Virgen. Desde aquí quiero pedir a mi ex tertua que me siga bendiciendo y que escuche más que nunca las peticiones que se le hacen en su recorrido. Especialmente por tantos jóvenes que no tienen empleo y que poseen en estos momentos un futuro muy incierto. También por aquellos que han perdido el sentido de sus vidas o por los que viven inmersos y sometidos al mundo de las tecnologías, porque sus familias no tienen tiempo para ellos y pasan la mayor parte de su tiempo conectados a un mundo virtual para olvidar el mundo real en el que viven. Creo que si de algo importante nos tenemos que preocupar todos los que integramos esta sociedad civil es por la falta de valores que muchos jóvenes poseen y en especial por la languidez de sus posiciones, por los jóvenes que tienen que ser nuestro futuro, como así lo demostraron el pasado verano del año 2011 ante ese macroencuentro con su Santidad el Papa en Madrid. Tenemos que pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, sin ellos nada puede hacer valer a nuestra Iglesia como seguidora de Cristo. Por eso el paso del Este Matertúa le pedimos a la Virgen Santísima por tanta y tanta buena juventud y por aquellos que, no han, que nos han conocido para que cuando nos conozcan sepan nuestro referente, referente a seguir que sea el que marque sus vidas. La juventud de hoy se siente vacía y que su tiempo perdido ya es irrecuperable, sin saber que la ilusión y la entrega por los demás es uno de los valores más en alza y necesario para ellos. Por eso desde aquí... El pregonero quiere recordar que mientras muchos jóvenes pierden el tiempo mirando un horizonte que nunca llega, un gesto de amor que no conocen, una mano tendida a cambio de nada y perdiendo su juventud en botellonas y en desafíos de holgazanería, otros jóvenes esperan el paso de Jesús para seguirle en ese camino y pescar como Pedro, buscar agua como la samaritana y queriendo ver como Bartimeo a estos jóvenes. Estos jóvenes que están ocultos para muchos y parece que no se les ve rezan cuando hay que rezar, protestan donde es preciso protestar y sonríen, sufren y lloran y aceptan que la vida tiene luces y sombras, pero ellos son solidarios, saben que las cosas se corrigen con el trabajo y la lucha y también lloran por las carencias que en el seno de la familia hoy se sufren, pero creen en la disponibilidad de Jesús para contar con ellos. ¿Cuánta maleza tiene hoy la sociedad? ¿Pero cuántas cosas buenas posee de las que hay que saber disfrutar? Por eso tenemos desde las cofradías que llenar nuestras filas de jóvenes comprometidos y con valores. Esos gestos que desde las cofradías se tienen que colaborar con fundaciones, comedores, asilos, cáritas, manos unidas, asociaciones, discapacitados, alcohólicos, todo un largo cetra y tantos centros necesitados de amor y de la juventud que no podemos desaprovechar y seguir día a día la huella de Cristo que de una u otra manera nos enseñó con su pasión, muerte y resurrección. Que es a la postre lo mejor que tenemos de él y de su paso por la tierra. Desde esta, desde esta tribuna quiero pedir que valoremos a tanto y tantos religiosos que, desde su ministerio y ejemplo, dan la luz cada día a tantos jóvenes que aprenden de ellos. No olvidando a los colegios religiosos de nuestra ciudad, donde bajo el calor y el cariño, Tantos hijos nuestros han aprendido el camino del amor y se han hecho mujeres y hombres, de una nueva generación cristiana, por cierto. Pues si no fuese por ellos, ¿qué sería de tantos jóvenes formados con cimientos fuertes para construir una sociedad con futuro? ¿Cuántos de boca para adentro quieren que sus hijos se eduquen en esos colegios religiosos? pero luego cobardemente miran para otro lado cuando lo hacen por otro interés y se olvidan de cuando eran pequeños, que gracias a las clases de cataquesis y a la enseñanza de los miembros activos de las distintas órdenes religiosas son lo que son y ahora quieren lo que quieren. Y llegó la hora. Cristo ya ha, ya ha corrido su propia suerte. Ha sido despojado, tiene una corona de espinas y dos criminales le acompañan en la cruz. Han echado a suerte sus vestidos. Está encarnecido y le es imposible respirar. Mayormente exhalar, agonizando y viendo cómo esas mujeres que lloran a sus pies con la voz entrecortada le decían, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, olvidando por nuestro amor la horrible muerte que le esperaba. ¿Qué podemos denominar como una muerte indescriptible? Esa, la que tuvo Jesús. Cristo, mirando al cielo, dijo con voz quebrada, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento expiró y su sufrimiento físico como hombre nos redimió a todos. Este es el caro ejemplo de quien nos amó hasta la muerte. Se haría eso hoy, tras su muerte, le dan a Jesús un entierro digno, propiciado por José de Arimatea. Por ello, cuando por nuestras calles desfila el santo entierro con jesús yacente y en esa preciosa joya de la urna de plata tenemos que ver una imagen de un jesús relajado descansado pero con un cuerpo abatido por las heridas y el dolor pues no en vano gracias a esa muerte nos hemos liberado del sufrimiento eterno una muerte que nos hace partícipes de poder ver a dios como verdaderos hijos de él qué difícil es hoy interpretar todo ello Qué difícil es hoy comprobar lo que ocurrió hace casi dos mil años, y mucho más difícil es para los que tienen oídos sordos y miradas desviadas para no querer ni ver ni oír lo que para los cofrades es un ejemplo de vida. Hasta aquí hemos seguido a través de nuestros pasos e imágenes la pasión y muerte de Cristo, pero esta pasión es hoy detallada por los cofrades gaditanos de una manera sensible y llena de vigor, donde cada año las cofradías soman a las calles a sus titulares para que todos cuando miremos por cada rincón de la ciudad a esos Cristo y vírgenes llenos de dolor, sepamos y recordemos lo que Dios hecho hombre supo sufrir y hacer por nosotros. Sin excepción, pues a través de su discípulo ha derramado semilla por todas las naciones para que comprendamos su pasión y su muerte. Por ello, desde aquí, hago un llamamiento a todos los hermanos que se hagan niños y sepan transmitir el significado de esta pasión y muerte de Jesucristo y a todas sus juntas de gobierno. Hermanos cofrades, todos deben dar un testimonio verdadero de la vida, un testimonio a esa sociedad civil de qué es lo que queremos y a dónde vamos. Pues nuestra hoja de ruta nos la ha marcado muy bien Jesús para que sepamos cruzar las manos del desaliento y pedir que cuando tengamos alguna caída en nuestras vidas, de esas personas, seamos personas débiles, miremos a sus llagas y dolores en sus ojos ensangrentados y les recemos la oración que a mí Cristo de la Piedad me dedicó el gran gaditano José María Pemán. Miradme, oh mi amado un Jesús, postrado en vuestra divina presencia. Os ruego con el mayor fervor que me imprimáis en mi corazón los sentimientos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderos, mientras que con todo el amor y con toda la compasión de que soy capaz, voy contemplando vuestras cinco llagas, comenzando por aquello que dijo de vos, oh Dios mío, el real profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Para este pregonero ha sido un alto honor pregonar la Semana Santa del 2012. En ella y con ella se acumulan muchos y grandes acontecimientos del Bicentenario, incluida la Magna, que también será histórica, como todo lo que acontece en este año. Por eso quiero en este pregón incluir un recuerdo para todas las naciones iberoamericanas pues en ellas también están nuestros Cristos y Vírgenes, incluidos en su Semana Santa. Allí está el Papa. Allí en estos momentos y en aquellos países de religión católica tuvo y tiene grandes raíces, pues si bien la Constitución de Cádiz declaró en su artículo 12 que la religión de la nación española era la católica, ya tras el descubrimiento de América y acentuado en 1549, Nueve años después de la fundación de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola envió a varios jesuitas a Iberoamérica para evangelizar a los indígenas, recayendo varios en la provincia jesuítica de Paraguay, que incluía a los territorios actuales de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil. Por eso me hace que tengan esta efeméride de Bicentenario un recuerdo especial para Paraguay, por centrarme en este país para no alargarme y no cansar, pues todos son países llenos de riquezas y vivencias cristianas. Y porque aún siendo muy joven, pude ser testigo de cómo las antiguas imágenes de la Santísima Virgen y San Juan de la cofradía de la Piedad fueron regaladas a la Iglesia de Paraguay, donde en aquel bonito país más de 6,5 millones de habitantes rezan y son católicos. Tenemos muchos lazos de unión y de sangre que no podemos olvidar, y menos en estos momentos. Ahí se vive la pasión de Cristo tanto más que aquí, la tradición religiosa se mezcla con características especiales en Paraguay, una nación que tiene en la fe una salida esperanzadora a los problemas sociales y económicos. En Paraguay, los ritos y tradiciones se viven en los templos y en las casas, siendo uno de los compromisos principales la de las, los estacioneros, que son quienes integran conjuntos de músicos y cantores que en Semana Santa recorren las estaciones del Viacruci de los pueblos que allí viven. Cantan sus propias composiciones y se inspiran en los llamados pasos de Semana Santa. Es una de las manifestaciones más bellas y genuinas de la cultura religiosa popular de Paraguay. Los estacioneros adoptan uniformes y gorros adornados con tiras brillantes y usan faroles que iluminan sus itinerarios, teniendo estas estaciones de penitencia unas dos horas de duración. Todo esto es una peculiaridad de la Semana Santa paraguaya, unido con la preparación de alimentos típicos como el chipa de almidón de mandioca, la sopa paraguaya y otros preparados que nos llevan carne. Todo esto es muy bonito verlo en las ciudades cercanas de Asunción, como San Lorenzo, Areguá, Capiatá, sin olvidar Tañarandi, que corresponde a un barrio de la ciudad de San Ignacio en las misiones que están a 236 kilómetros de la Asunción. Ahí se pueden ver las mejores procesiones como la del Cristo Yacente, la Virgen de los Dolores y San Juan, y otras muchas que denotan la fe popular que la unen a nuestra Semana Santa. Por eso en este bicentenario no podía olvidarme de nuestros hermanos iberoamericanos y en especial de los de Paraguay, que como dato curioso este año están construyendo un censo laborioso de la población y viviendas en la que incluyen la pregunta a qué religión pertenece usted. Todo ello demuestra que una mayoría de los 6,5 millones de paraguayos profesan la religión católica. Quiero por tanto resaltar nuestro bicentenario con este verso. Cádiz de mi corazón, Horizonte de Veleros, hoy en este pregón quiero decirte te quiero. Nuestra constitución es doceanista, nos marcó las libertades y obligó a los dictadores a imponer las igualdades. Por eso, Cádiz bendito, que tanto sabes de eso, no permita que a tu vida la gobierne el sentimiento. Tus cofradías veteranas tienen más de 200 años, por eso en este 2012 te acompañan sin descanso. Nuestra constitución gaditana soltó el odio y la amargura para abrazar a Iberoamérica y hacernos de todos una. A mi galeona valiente que cruza los mares bravío, le pido como gaditano que su amor siempre sea mío. Y en este mágico año que cumple el bicentenario, los ciudadanos de Cádiz quieren mirar a tu frente y decirte sin demora, para su socorro urgente, cuánto siento hoy tu muerte, cuánto lloro tu dolor, pero cuánto te quiero hoy, Cristo de la buena muerte. Vamos llegando al final de este pregón y con alegría me gustaría decir algunas palabras de aliento y de esperanza. Nos ocurre muchas veces a los cristianos que nos centramos en la muerte de Jesús, resaltamos lo doloroso de su pasión y nos resulta mucho más fácil identificarnos con el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, porque muchos de nosotros padecemos situaciones de dolor y de dificultad que nos llevan a acercarnos al corazón traspasado de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, no existe pasión sin resurrección. No existe cristianismo sin la esperanza de que Él, nuestro Cristo crucificado, ha vencido a la muerte y está vivo para siempre. Esto es lo que mantiene nuestra fe. No creemos en un Dios masoquista que sacrifica a su propio Hijo y que aprueba el dolor humano. Creemos en el Dios de la vida que nos anima, sostiene y acompaña en cada acontecimiento, en cada luz y cada sombra del ser humano. Vivir la pasión, celebrar la Pascua consiste en identificaciones con los sentimientos de nuestro Señor en la cruz, pero también con sus sentimientos de alegría y gozo porque Dios le ha resucitado y ha querido con este hecho devolver la esperanza al mundo. Solo desde el hecho de la resurrección podemos sostener el dolor ajeno y el propio. Solo desde la alegría que nos da el saber que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, podemos acercarnos al sufrimiento de nuestro mundo, a acogerlo y sanarlo. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Este fue el mandato de Jesús, una vez resucitado, y esta es nuestra tarea de hoy, la dura tarea de hoy. El cofrade debe ser testigo de esta misión. Estamos llamados y enviados a anunciar a todos la buena noticia de la salvación, la alegría de que con Dios presente en nuestro mundo la vida se llena de sentido y de esperanza. Acompañar a Jesús hasta la cruz, acompañar en las calles de la ciudad durante esta Semana Santa Capitana, supone también estar a su lado en el hecho de su resurrección. Sepultados con Él, con Él también hemos resucitado. Vivamos, por tanto, ahora una vida nueva. La resurrección, a mi parecer, es el misterio más difícil de vivir, porque es el más cercano. Nuestro acceso a Jesús es a través de la resurrección, porque no hemos sido contemporáneos de Él. Es difícil porque nuestras experiencias son normalmente de precariedad, de pecado, de dolor. Por eso lo que pedimos es poder ver las cosas como son, no como parecen ser. Sin embargo, Jesús resucitado nos invita a contemplar la historia del mundo presidida por Él, en la que el amor ha vencido al odio y la vida a la muerte. Es más fácil compartir el dolor, pero muy difícil hacer mío el triunfo del otro. Esto solo es posible desde el amor gratuito y desinteresado. Es por eso que hoy pido a nuestro Señor resucitado que aprenda a alegrarme con Él y que nos ayude a dar el salto del individualismo a la fraternidad, del miedo a la misión, de la tristeza a la alegría, del descorazonamiento al entusiasmo. Dejemos que esto ocurra en nuestras vidas y todo se llenará de sentido. Los cofrades tenemos ya a Cristo resucitado. Ese ha sido el gran sentido de tenerlo con nosotros, el de nuestras vivencias. El que nos ayuda en las luces y en las sombras, y el que con su mirada, mirada penetrante, nos hace discernir y separar y reparar todo lo bueno de lo malo. Y por eso quiero que repiquen las campanas para que mirando mientras resulta podamos decirle a Jesús: Ya no lloramos tus penas, pues ha vencido a la muerte, y nos quitaste la condena, Señor mío y Dios mío. Bendice mi pensamiento, imprégname de tu amor. Por eso hoy te imploro, mi divino redentor. María ya está contenta, pues al pecado abatiste y como madre de todos no quiere ver a Cádiz triste. En este 2012 Cristo resucitó y los habitantes les llevan la ayuda, la paz y el perdón. No olvides a Cádiz, Dios mío, que Cádiz te necesita, pues tú eres el redentor de toda la tacita mi pregón ya ha terminado y tu bendición yo la quiero pues somos los gaditanos lo mejor del mundo entero y te lo pido aquí hoy un cofre y te lo pide tu querido pregonero muchas gracias he dicho Finaliza el pregón de la Semana Santa de 2012. El pregón ofrecido por José Blas Fernández, teniente alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz y senador. Un pregón que, desde luego, ha innovado con respecto al resto de pregones que se han ofrecido en los últimos años, ya que ha utilizado el audiovisual y también ha, ha participado, ha contado con la participación de Canticum Nubum para para la elaboración de este pregón. Se ha centrado mucho además en su Cristo de la Piedad, como como era obvio, desde luego, y sin duda ha querido hacer un recorrido por la Semana Santa de Cádiz, eh, un recorrido especial, diferente con respecto a otros pregones. Eso hace especial esta asaltación de Semana Santa, pero sobre todo esa innovación con ese visual de Angara, de Andrés y de Rafael, del Santísimo Cristo de la Piedad, unas imágenes muy bonitas que además para los hermanos de Piedad pues ha resultado muy emotivo. Él, sin duda, ha aprovechado cada instante, cada palabra de este pregón para... Para exaltar la Semana Santa de Cádiz e invitarles, sobre todo, a vivirla intensamente. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos en este domingo de pasión, día de la, de la encarnación del Señor. Eh, deseamos que disfruten de esta jornada, una jornada de domingo que hace sol. Sobre todo, también no olviden que hoy es día de votaciones. Y nosotros les ofreceremos un amplio resumen de este pregón de la Semana Santa de 2012 el próximo miércoles en el programa Onda Cofrades. Sin más, nos despedimos. Esperemos que disfruten de esta jornada y que tengan. Un buen día. Muchas gracias.